Martín Pérez, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Infotrés. Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches para todos. Muy buenas noches, intendente. Seguramente pasando unas horas que son difíciles, ¿sí? Difíciles porque el primer punto es resolver la ansiedad de todos los habitantes de la ciudad. Sí, horas difíciles, de mucho trabajo además. Hace ya más de una semana que venimos abocados exclusivamente a esta situación. Nosotros ya desde la semana pasada venimos tomando decisiones desde el municipio de Río Grande. La primera fue suspender todas las actividades, ¿no? Culturales, deportivas, educativas, bueno, de toda índole. Y bueno, el día de ayer, luego de la reunión con el gobernador de la provincia y con el resto de los intendentes, se han intensificado estas medidas que, bueno, nosotros obviamente las vamos a cumplir. Y el día de hoy fue un día de mucho trabajo realmente porque estamos abocados a tratar de llegar a todos los vecinos para que podamos cuidarnos entre todos, ¿no? Porque en definitiva eso es lo que nos preocupa, el cuidado de la salud, sobre todo de los grupos vulnerables de nuestra sociedad. Intendente, esta reestructuración que se ha dado, por supuesto por las medidas que se han conocido y demás, bueno, ha cambiado muchísimo, las oficinas cerradas, trámites que no se pueden hacer, bueno, sí, con tu equipo, con tu gabinete, le están buscando la vuelta, ¿no? Para poder llevar adelante los trámites que sí o sí inevitablemente tenemos que hacer, pero no acercándonos a los lugares, sí, a las oficinas. Sí, sí, lo cierto es que, bueno, hoy los teléfonos del municipio han estado, debo decirlo, realmente colapsados por muchos llamados, por muchas consultas, por mucha preocupación de la gente, fundamentalmente por los comercios que mantuvieron sus puertas abiertas. Pero uno por ahí entiende también a los comerciantes, ¿no? La necesidad de poder vender sus productos, de poder llevar un plato de comida a la mesa de cada hogar. Tal vez el desconocimiento al principio de lo que fue el decreto de la provincia. Nosotros, bueno, hemos salido a la calle con nuestros inspectores en una primera instancia a notificar, ¿sí? Luego también, bueno, tomar las decisiones que tengamos que tomar para aquellos comercios que no entran dentro de la normativa vigente y que deben cerrar sus puertas, porque realmente es la única manera que vamos a tener de poder controlar esta pandemia. No queremos que esto llegue a Río Grande, que se intensifique, que prolifere y sí, que corra riesgo a nuestra población, ¿no? Lo primero en estas situaciones, uno entiende, es cuidar la salud pública. Y para que podamos cuidar la salud pública necesitamos estar muy activos, muy informados y en contacto permanente con los vecinos. ¿Cuál es la posibilidad de que haya algunos cambios teniendo en cuenta justamente la circunstancia, la cuestión económica, la necesidad de la gente de poder producir, de poder tener el día a día sostenido? ¿Cuál es la posibilidad de desde el municipio como intendente acercarte al gobierno y hacer estos planteos? Bueno, de hecho, nosotros el día de mañana vamos a estar participando del comité de emergencia. Sí, hemos sido convocados por la provincia, esto fue un poco también lo que conversamos el día de ayer. Nosotros vamos a llevar nuestros planteos, ¿no? De nuestras necesidades. Pero también hemos llevado adelante algunas acciones. Ayer, el día de ayer, el Consejo Deliberante sancionó la emergencia sanitaria para que podamos proteger primero los centros de salud y poder llevar adelante las acciones en materia de elementos que necesitamos para proteger nuestras instalaciones. Mañana vamos a convocar a los concejales también para poder solicitarles que podamos arbitrar medidas para los comercios. En principio, lo que hemos decidido es prorrogar al 30 de abril la bonificación para poder abonar los impuestos de manera general, digamos, durante todo el año. Hemos también tomado la decisión de incrementar, digamos, prorrogar los vencimientos de los carnés de conducir, de las libretas sanitarias. También vamos a suspender, si lo acordamos mañana con el Consejo Deliberante, las ejecuciones fiscales, que también es otro de los problemas, ¿no? Y vamos a solicitarle al Consejo, a los concejales el día de mañana, que podamos pensar herramientas que puedan ayudar a los comercios. Tal vez bonificaciones desde el punto de vista impositivo, a nuestros taxis y remises, que también van a sufrir con esta situación económica. Es decir, estamos pensando y actuando rápidamente en medidas económicas para nuestros vecinos. Y en algo que viene trabajando muy bien tu gestión es con los emprendedores, ¿no? En esto también, porque si tenemos que aislarnos, guardarnos en nuestras casas, no vamos a ir obviamente a ningún comercio, no va a haber ferias de todo tipo que se hacen prácticamente todos los meses. Se viene una situación económica más dura quizá con todo esto, ¿no? Y, sí, y seguramente hay muchos que ya están preguntando qué hacer, cómo sí, hacer. Sí, sí, totalmente. La situación de los comercios, creo que las decisiones que ha tomado la nación han sido importantes. Sí. Digo, esto de poder brindar un alivio desde el punto de vista de las cargas patronales a los comercios es importante. Pero el sector emprendedor es un sector que vive el día a día, entonces
Nosotros mañana, en la reunión que tendremos seguramente con los concejales, les pediremos también la posibilidad de tener herramientas económicas para poder asistir. Sobre todo, primero, desde el punto de vista social, ¿no? Es decir, lo que estamos haciendo hoy es tratar de paliar la situación social. Hoy la mayoría de mensajes que he recibido yo en mi gabinete han sido por situaciones de comercios que estaban abiertos y que no deberían haberlo estado, y por situaciones sociales, ¿no? Gente que necesita un módulo alimentario, tal vez, para poder llegar al final del día o al final de la semana. Entonces, primero la situación alimentaria, segundo, digamos, la ayuda económica a los sectores más vulnerables desde el punto de vista económico, justamente, y tercero, y por sobre todo, la salud, ¿no? La salud y el cuidado de los grupos vulnerables. Por eso, les pedimos a los vecinos que permanezcan en sus casas, sobre todo a los mayores de 60 años. Esta es una condición, es una necesidad. Y si tienen que salir a poder a comprar alimentos, que lo hagan mirando hacia adentro del comercio, que no haya mucha gente, sí, esperando en su vehículo a aquellas personas que tengan un auto. Es decir, tenemos que cuidarnos entre todos realmente en esta situación. Intendente, ya que mencionabas estas medidas, bueno, esto va cambiando minuto a minuto, hoy se fueron conociendo algunas medidas en horas de la mañana, pero también hoy por la tarde hubo una conferencia de prensa por parte del Ministro de Economía de la Nación, hablamos de Martín Guzmán, que dio algunos detalles importantes, decretos, nuevas medidas económicas para nuestro país, así que te invitamos también a vos, Martín Pérez, a escuchar un fragmento de lo que sucedió hoy por la tarde, así después también podemos charlar sobre él. Lo que anunciamos aquí es un conjunto de medidas, primero que buscan asegurar el ingreso de las familias y cuidar el trabajo, y entre ellas lo que estaremos haciendo a partir del día de hoy es eximir temporariamente del pago de contribuciones patronales a los sectores afectados de forma crítica por lo que es esta pandemia del coronavirus. Esto va a abarcar a empresas que se dediquen a actividades de esparcimiento, como los cines, los teatros, los restaurantes, el turismo, el transporte de pasajeros y de hoteles. Se va también a ampliar lo que se conoce como el programa de recuperación productiva. Va a haber sectores de la economía que justamente por los cambios en los patrones de vida y en los patrones de gasto van a sufrir estos efectos, van a enfrentar menor demanda. Lo que va a hacer el Estado es ayudarlos pagando una parte del salario de los trabajadores, ayudando de ese modo a los empleadores. Se va también a reforzar el seguro de desempleo. Aquí lo que se está haciendo es una acción coordinada con muchos ministerios, que todos ellos forman parte del Gabinete Económico y Social. Esto es parte de un programa, de un paquete integral, y está relacionado a lo que se anunció en esta tarde y hoy al mediodía, tanto por el Ministro de Transporte como el Ministro de Desarrollo Social y el Director Ejecutivo del ANSES. Entre ellas medidas se anunciaron algunas para proteger a los sectores más vulnerables, como la implementación de un pago extraordinario de la Asignación Universal por Hijo, que es equivalente al monto de un beneficio mensual de 3.100 pesos. También vamos a aumentar en 100.000 millones de pesos el presupuesto para la inversión en obra pública. Esto va a estar destinado a obras viales, de infraestructura económica, de construcción y refacción de viviendas, de construcción y refacción de escuelas y de turismo. Entendamos que el sistema productivo tiene que seguir funcionando. Tiene que seguir funcionando, pero de una forma en la cual la gente circula menos. Este tipo de programas justamente va a permitir que la gente pueda trabajar más cerca de sus hogares y que haya un multiplicador de la actividad al nivel de los barrios. Junto al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, se estará relanzando el programa Procrear, que tiene justamente como objetivo mover la actividad de la construcción. Muy bien, las palabras allí del Ministro de Economía de la Nación, lanzando algunos planes, algunos los conocemos, tenemos alguna medida, el acompañamiento también digamos, a los grupos etarios que la sufren más, porque no tienen ingresos y porque además sufren la caída en cuanto a la posibilidad de generar trabajo, pero también hay otros muy importantes como son el Procrear, que apunta directamente a la construcción. Sí, sí.
A ver, yo creo que son medidas que ha tomado el Gobierno Nacional que son acertadas. Son acertadas porque ante este parate de la actividad en general, me parece que lo que busca el gobierno de Alberto es reactivar la economía lo más rápidamente cuando podamos salir de esta situación. Por eso son medidas que lo que hacen es fortalecer el mercado interno, el mercado de consumo, y también alivianar de alguna manera los sectores de la producción. Me parece que esta decisión, como decíamos recién, de eliminar las cargas patronales, por lo menos para este periodo, es realmente muy importante. De reactivar la construcción también, porque la verdad es que cuando salgamos justamente de esta situación necesitamos que nuestros vecinos puedan tener un recurso en el bolsillo para poder construir a quienes estaban construyendo o hacer mejoras quienes las estaban haciendo. Creo también que son medidas de alivio también para nosotros desde los municipios, porque fíjense, nosotros hemos tenido que prácticamente frenar la obra pública de la ciudad. Digo, con el ritmo que veníamos hemos dejado algunas obras que son realmente prioritarias y necesarias y vamos a avanzar con obras vinculadas a lo sanitario. Pero realmente es un problema porque ustedes saben que la obra pública hoy genera, digamos, es un gran motor en nuestra economía local. Por eso creo que son acertadas las medidas del Gobierno Nacional, creo que van en sintonía con lo que hay que hacer y espero que esta situación se pueda resolver lo antes posible para poder salir, bueno, de esta situación compleja en la que estamos, ¿no? Intendente, estamos en vivo, por supuesto, recibiendo muchísimos mensajes de nuestros televidentes y bueno, me gustaría leerle uno de los mensajes para ir desandando algunas dudas, ¿no?, que surgen en torno a todas estas medidas. Cris nos dice, buenas noches, ¿podrían consultar al señor Intendente quién controla el tema de la suba de los precios de los alimentos? Y menciona un caso particular de, por ejemplo, un maple de huevo que lo están vendiendo a 350 pesos cuando, bueno, entendemos que no superaba quizás hace algunas semanas sí, o hace algunos días los 200 pesos. Bien, nosotros tenemos nuestros cuerpos de inspectores municipales en la calle, ¿no? Y han estado todo el día en la calle, primero controlando aquellos comercios que deberían estar cerrados y que no lo están. Bien. Pero más allá de eso, digo, también nos atenemos a lo que ha planteado el propio presidente de la Nación, que va a ser muy severo con los controles a aquellos comercios, a aquellos supermercados que aumenten los precios indiscriminadamente. Pero también es cierto que, digamos, el poder de policía, si se quiere, para esta situación lo tiene el gobierno de la provincia. Entonces, lo que conversábamos ayer justamente con el gobernador es que son situaciones en las que tenemos que trabajar en conjunto. Yo creo realmente que es un momento para trabajar codo a codo. Lo digo con total sinceridad y totalmente convencido de esto. Sí, tenemos que llegar con profundidad a que esto no impacte de esta manera en el bolsillo de los hogares de Río Grande, porque realmente la situación que ya venía siendo complicada, no queremos que justamente se empeore a partir de esto. ¿Se logrará algunos acuerdos, usted cree, en las próximas reuniones que son inminentes, son a partir de mañana? Hay seguramente algunas diferencias entre lo que cree y puede hacer el gobierno de la provincia y lo que cree y puede la municipalidad por el contacto más directo con los vecinos. No, de hecho creo que va a ser necesario, realmente va a ser necesario. Nosotros mañana a este comité de emergencia vamos a plantear la necesidad que tienen nuestros comerciantes, nuestros emprendedores, nuestros taxis y remises. Hoy estuvimos, sin ir más lejos, reunidos con los sectores del culto, ¿no? Hay sectores del culto que también en muchos casos viven de esta actividad, ¿no? La actividad religiosa. Y han aceptado de muy buena manera y han entendido que estamos en una situación compleja. Entonces, digo, así como tenemos que asistir a los comercios, tal vez desde las finanzas municipales exclusivamente no podemos asistir económica o tributariamente. Entonces vamos a necesitar en esto el acompañamiento de la provincia, ¿sí? Yo entiendo también que el gobernador, que ha sido intendente de la ciudad, conoce inclusive más que uno tal vez la realidad que vive el comercio de nuestra ciudad y cómo se atraviesan este tipo de situaciones que son realmente únicas, ¿no? Y que pasan una vez cada mucho tiempo y que nos ha encontrado a todos en una situación en la que tenemos que reaccionar rápidamente. Intendente, una pregunta más de otro televidente. Dice, el señor Intendente, soy trabajador independiente y pago 17 mil pesos de alquiler. Si no me dejan trabajar, ¿cómo pago el alquiler? Bueno, miren, hay países que han tomado, por ejemplo, decisiones con respecto a los alquileres. Uh-huh. Francia es uno de esos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que también pueden ser decisiones que, conversadas tal vez con el Gobierno Nacional, llegado el momento, se pueden avanzar. Pero más allá de eso, digamos, y yendo al local, nosotros mañana en la reunión con los concejales vamos a plantear una necesidad
de una emergencia comercial en general, una emergencia para nuestros vecinos, y vamos a tratar de ver la manera, en conjunto con la provincia, por eso también en este comité de emergencia lo vamos a plantear, de poder asistir a aquellas familias que tienen que pagar todos los meses un alquiler, que son cuentapropistas y que lamentablemente no están pudiendo ejercer su profesión y no pueden generar ingresos por esta situación. Entonces, quiero transmitirles tranquilidad también, ¿no? Que nos estamos ocupando del tema, que vamos a tratar de encontrar una solución en la medida en que los recursos nos lo permitan. Imagínense que tal vez desde el municipio no podemos pagar el alquiler a todos los vecinos de la ciudad, pero sí tendremos que asistir seguramente a aquellas personas que más lo necesitan. Intendente, por último, bueno, permitirle el espacio porque este noticiero participa la gente, agradecerle que haber estado acá y decirle, bueno, que lo escucha la ciudad de Río Grande, lo escucha la provincia, ¿cuál es el mensaje que hoy entiende hay que dar? No, fundamentalmente pedirle a nuestros vecinos que se cuiden, que cuiden a sus familias y que cuiden a toda la comunidad. Que necesitamos que nos avisen de cualquier situación de riesgo para poder ayudarlos. Que nuestros adultos mayores son la población más vulnerable que tenemos. Que necesitamos que sí o sí se mantengan en sus casas. Y que saben, además, todos los vecinos de nuestra ciudad que tienen el municipio a disposición. En la página oficial del municipio pueden encontrar todos y cada uno de los teléfonos en los que estamos atendiendo las guardias y las necesidades que surgen. Y además, y sobre todo, quiero agradecerle a los trabajadores municipales, porque la verdad es que los trabajadores de obras sanitarias, los trabajadores de comercio, los trabajadores de la sanidad, los trabajadores de defensa civil, y bueno, no me quiero olvidar de nadie, pero la verdad es que están arriesgando inclusive su propia salud en beneficio de todos los vecinos. Así que yo les pido que tengamos consideración, ¿no? Que estamos haciendo todos un esfuerzo y que esta es una situación que nos excede y que necesita del compromiso de todos. Bueno, gran mensaje, Martín Pérez, por supuesto, para llevarles tranquilidad a la sociedad y que no hay otra que cuidarnos entre todos, ¿no? Ese es un poco el motor de todo esto, porque la idea es esa. Así que, bueno, Intendente, muchísimas gracias por haber estado en los estudios de Info 3. Podemos estar hablando quizá muchísimos temas más, pero bueno, con estas reuniones también que ustedes van a llevar adelante, seguramente tendremos más novedades. Seguramente. Miren, la solución está en nuestras manos, decíamos hoy, ¿no? En nuestras manos. Tal vez es una frase con doble sentido, pero cuidarnos. Y yo estoy a disposición. Si es necesario que venga todos los días acá, lo voy a hacer. Mi equipo de trabajo está a disposición también. Así que les vuelvo a pedir a los vecinos que nos cuidemos y que la solución está justamente en nuestras manos.